Santo Domingo de los Áchilas, un hombre fue sentenciado tras ser acusado de haber abusado sexualmente de sus tres hijas. Todas son menores de edad. El hecho habría ocurrido en el 2012 en una parroquia rural de esta provincia. Con la pena máxima por el delito de violación fue sentenciado Jorge A., quien está acusado de abusar sexualmente de sus tres hijas. A 25 años de expulsión mayor especial. Esto es el resultado de que la Fiscalía mantuvo la acusación con las suficientes pruebas que se recopiló durante el trámite de la investigación y se determinó de que el responsable justamente había cometido este delito, penosamente el padre del menor, y en base a eso, con la suficiente prueba que se actuó, se impuso esa pena por parte del Tribunal Penal. El padre y dos hermanos, quienes al parecer también habrían participado de la violación. El hecho de que ahora hayamos obtenido esa sentencia no implica de que las demás personas no van a ser siguiendo investigadas. Necesariamente tiene que seguirse investigando y seguirse iniciarse investigaciones en contra. Aunque Jorge A. ya fue sentenciado, aún continúa el proceso judicial contra otros implicados. Lastimosamente esta persona ha sido objeto de violación no solamente aquí en la provincia, sino también por el sector de Quinindé, más específicamente por golondrinas. Y eso ya oportunamente se remitió los antecedentes necesarios para que en ese lugar se inicien también las investigaciones pertinentes. Las menores se encuentran en el programa de protección de víctimas y testigos en otra provincia del país. Desde Santo Domingo de los Áchilas, informó Gisela Moreira.